Bueno. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal, Fabián? Hola, ¿cómo estás, Hola. Karina? Todo bien, Luis, Tanto gracias. tiempo. La Muy verdad. bien. Bueno, nos encontramos en el chat. Y sí, Nos y encontramos en... sobrevivimos, y ¿Eh? sobrevivimos. Sobrevivimos. Hola, Oscar, hola, Algardo. Hola, buenas tardes. Estaban tratando de entrar, ¿eh? Los colegas. Sí. Hola, Karina. Hola, Fabián. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Bueno, Ricardo. ¿cómo anda, Oscar? bueno. Muy bien. No sé. Por Buenas ahí lo veo tardes. a... Hola, ¿qué Bueno. tal? Bueno, bien, ¿Cómo podemos va? ¿Cómo? comenzar, me parece. ¿Sí? Bien, Hola, buenas buenas tardes para tardes todos. a todas y a todos. Bueno, es un gusto comenzar esta serie de encuentros que vamos a tener los jueves de aquí en más, los jueves de noviembre y el primer jueves de diciembre. Es un ciclo de cuatro charlas o cuatro encuentros de webinar. Sobre este tema de que nos convoca, que es los centros comerciales abiertos y la sustentabilidad. A ver, dos palabras para ubicar cuál es el sentido de estos encuentros. Es indudable que en los últimos, pongamos, 10 años, sobre todo a partir del encuentro de Río más 20 en Río de Janeiro, el encuentro de la cumbre ambiental, el tema de la sustentabilidad o el tema de la sostenibilidad se encuentra en el centro de la preocupación de los gobiernos y de la sociedad. Y hoy eso obviamente impacta en el mundo de los negocios, en el mundo empresario y en el sector comercial. Por eso, dentro de CAME, el área de responsabilidad social y desarrollo sustentable, junto con el área del sector comercio, nos pareció importante comenzar o plantear esta serie de encuentros que hablen sobre la sustentabilidad y los centros comerciales abiertos. ¿Y por qué los centros comerciales abiertos? El programa de centros comerciales abiertos, que está en la órbita del programa de fortalecimiento al comercio minorista y del área comercial de CAME, para quien no lo conoce, es uno de los programas primero de mayor arraigo dentro de CAME y es uno de los programas de mayor impacto. Bueno, Oscar Antonione, que es el que está a cargo del programa, después seguramente comentará eso, pero indudablemente es un programa que está extendido a lo largo de todo el país, hace ya 20 años por lo menos, y que está trabajando y ha trabajado con un sinnúmero de ciudades, de pueblos, de localidades, de todas las provincias de nuestro país. De manera que nos pareció importante este ciclo de charlas que a lo que apuntan es a fortalecer el componente de sustentabilidad o de sostenibilidad de los programas, de los proyectos de centros comerciales abiertos. Por eso, esta serie de charlas, que una vez que, bueno, que terminemos hoy las dos presentaciones que tenemos, les voy a comentar cómo sigue esto a partir del jueves que viene, cuáles son los expositores que van a estar y sobre todo cuáles son las experiencias que se van a mostrar. La idea también es que a partir del jueves próximo, una de las presentaciones esté a cargo de alguno de los centros comerciales abiertos que están impulsados por CAME en algún lugar del país. Bien, antes de darle la palabra a Oscar Antonione y a Micaela, que son los que nos van a acompañar,
Bueno, tenemos el honor de que nos acompañe Fabián Tarrío. Fabián Tarrío, como todos ustedes saben, no solamente es el vicepresidente del sector comercio de CAME, sino que es el presidente de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Cascos Urbanos y Centros Históricos, y yo diría que es la persona que ha impulsado y que ha sostenido en todo momento este programa de Centros Comerciales Abiertos de CAME. Por eso, bueno, es un gusto, Fabián, que nos estés acompañando y que puedas hacer algunas palabras en la apertura de este ciclo. Así que te doy la palabra. Muy bien, muy breve. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Sí, es verdad. Somos viejos caminantes de este tema del centro comercial abierto. Y no es casualidad que tengamos impulso este año, puesto que cumplimos 20 años desde aquellos días en que decidimos encarar que el comercio minorista de calles y avenidas era la representatividad auténtica de un sector importantísimo en la economía interna y que dinamiza la economía de los pueblos a lo largo y a lo ancho de todo el país. No nos equivocamos, tuvimos la gran e inestimable ayuda del BID en sus dos programas consecutivos que tuvimos, y luego, como todos los programas del BID que son exitosos, deben seguir por sí solos. Y seguimos 10 años más, y hoy estamos cada día con más y mejor presencia en cualquier lugar, por más remoto que sea, y no importa a veces la dimensión, la importancia o el peso económico, sino que importa la comunidad que ahí desenvuelve actividades comerciales y que naturalmente este círculo virtuoso de la economía, que es el comercio, gran protagonista, siga creyendo en que esa es una oportunidad latente, siempre presente. Ahora bien, los tiempos han cambiado desde hace 20 años atrás al día de hoy. Y entonces, y dejando de lado la pandemia, que es un hecho extraordinario e inesperado y muy poco deseado desde ya. Haciendo un análisis del presente que vivimos, nos damos cuenta cuán importante son estos temas que hacen a la sustentabilidad de los centros comerciales y a que respeten la biodiversidad y el medio ambiente. Y en esa línea es que cuando, como responsable del sector comercio, me plantearon esta alternativa de trabajar conjuntamente con el sector de responsabilidad social, creí inmediatamente que era oportuno, necesario y que le va a servir a la gente que representamos. Pero no solo los que representamos, sino aquellos que son nuestros consumidores, nuestras comunidades donde desarrollamos actividades. Así que totalmente identificado con estas jornadas que a partir de hoy se ponen en marcha y trayendo el mensaje del presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, que naturalmente adhiere a esta propuesta también, desde el sector comercio y responsabilidad social y de todo el Consejo Directivo de CAME, es que traigo una salutación especial para los que van a participar, los que van a interactuar, los que van a contarnos sus experiencias y los que nos van a enseñar algunas cosas que naturalmente no sabemos. Pero que tenemos la gran voluntad de que entre todos esa luz de esperanza que avizoramos hacia adelante se encienda firmemente y nos dé una mejor calidad de vida.
Así que mucha suerte con esto que emprenden hoy, que emprendemos. Todos nos debemos sentir parte de esto y que tengan una linda jornada. Un abrazo grande a todos. Bueno, gracias Fabián, gracias por tus palabras. Bueno, entonces paso a presentar a los dos expositores de hoy. En primer lugar, bueno, Micaela Tomasini. Micaela es la responsable hoy del área del Departamento de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable de CAME. Es de formación es politóloga, especializada en responsabilidad social, políticas públicas y comunicación. Reciente mamá de Delfina me pidió que mencionara eso. Bueno, y además es una de las directoras de Holos, que es la agencia sustentable de la cual ella es cofundadora. Por el lado de Oscar Antonione, bueno, Oscar Antonione, un viejo amigo, porque hace muchos años que nos conocemos, es el director del programa de fortalecimiento al comercio minorista, donde está el programa de centros comerciales abiertos, y su formación viene de la administración de empresas, es licenciado en administración de empresas, y ha hecho un par de posgrados en lo que es desarrollo de pymes. Solo lo conocí, o nos conocimos cuando estábamos en la función pública en los años 90 con Oscar, así que tenemos una vieja amistad. Bueno, comenzamos con Oscar. Oscar, todo tuyo la presentación. Gracias. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Me voy a quedar con que somos viejos amigos y no amigos viejos, ¿no? Pero bueno, ya con lo de los años 90 creo que desnudaste un poco la cronología. Muy amable. Bien, vamos a dar comienzo un poquito más técnicamente a este ciclo introductorio, si se quiere. Como decía Fabián Tarrío, desde CAME siempre estamos pendientes todo lo novedoso que se puede ir incorporando para mejorar las áreas comerciales urbanas, que desde hace 20 años, desde que se empezó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a través del FOMIN, el Fondo Multilateral de Inversiones, que promueve la competitividad en las pequeñas y medianas empresas, en este caso las dedicadas al comercio, a los servicios, en particular las vinculadas al turismo, venimos llevando adelante. Hablar de los centros comerciales abiertos, hoy no digo que sea una moneda constante y corriente, pero es un concepto bastante conocido y desplegado a lo ancho y a lo largo del país entre todas las entidades empresarias, las asociaciones de comerciantes, las federaciones que están agrupadas en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Esta experiencia de tantos años nos ha hecho recorrer e ir incorporando cada vez más conceptos que ayudan a mejorar la competitividad de estas áreas comerciales urbanas. Claramente el concepto del centro comercial abierto tiene que ver con algunas cuestiones básicas, como es el mejoramiento urbano, donde están instalados los comercios que todos conocemos en nuestras calles, en nuestras avenidas, en esos espacios públicos que en algunos casos podemos denominarles paseos, en otros casos le llaman las peatonales, pero en definitiva, más allá de la tipología urbana que caracterice cada centro comercial, debe haber una constante que es mejorar continuamente. El centro comercial, desde el punto de vista urbanístico, no tiene un final, puede tener un comienzo, un día donde el municipio, con sus comerciantes, con su cámara que los representa, decide emprender un proceso que debe ser continuo. Las mejoras que se hacen en un determinado periodo de tiempo, cuando pasa el tiempo, es como cuando nos compramos un coche nuevo, después de usarlo o nos aburre o apareció algo nuevo y tenemos que evolucionar. Digo un coche como puede ser cualquier otro artículo de uso o de consumo. Las características del urbanismo cuando empezamos con este desarrollo de los centros comerciales claramente tenía que ver con algunos principios, con algunos criterios que obviamente siguen vigentes hoy, pero que van cambiando en la medida que evolucionan tanto desde el punto de vista urbanístico como de su uso, como desde la cuestión social. Más allá del urbanismo,
el concepto del centro comercial abierto, hemos insistido siempre en que es un concepto de gestión asociada, esto es, alguien que dirige entre el municipio, entre la Cámara de Comercio local, organiza y gestiona a diario, tal cual fuera un shopping cerrado, una determinada cantidad de locales que están en el área comprendida como centro comercial abierto. Más allá de esto, de la gestión del urbanismo, también está el concepto de, desde lo comercial y la identidad local que le da un valor especial, un valor agregado en cada localidad a su oferta comercial como conjunto, como equipamiento urbano que toda ciudad tiene. Siempre decimos que un municipio tiene servicios públicos, que tiene una oferta educativa, que tiene una oferta sanitaria, pero muchas veces no se han tomado en cuenta que la oferta comercial es un aspecto importante y relevante para la vida ciudadana. Y el concepto precisamente del centro comercial abierto busca mejorar en su competitividad como centro comercial a todos los comercios que lo integran. De ahí que el concepto asociativo entre empresarios y articulado con sus municipios permita mantener una gestión que vuelva o facilite ser más amigable con el entorno urbanístico, más amigable con los consumidores, que no solamente vengan a comprar, sino que vengan a pasear, que permanezcan en el espacio público, que es el espacio de todos, el espacio de la ciudad, es el espacio donde la gente se junta con sus amigos, con sus conocidos, donde va a hacer sus trámites oficiales, donde va a abastecerse. Esto ha evolucionado, nosotros tenemos más o menos en el orden de los 130, de 130 localidades asistidas, más allá de la evolución en más o en menos que cada uno de estos lugares van teniendo. Y cuando hablo de 130 ciudades, en 20 años, podría parecer poco, pero no es una cifra menor. Es una cifra que revela que 12, 15, 20 ciudades por año se interesan, que quieren avanzar conforme pueden, conforme son los presupuestos locales, conforme son las circunstancias, pero hay algo que no decae, que es el compromiso. Y cuando vemos la evolución de quienes van adelante, quienes van progresando, no tiene mucho que ver con la envergadura de la ciudad, si es una ciudad capital, si es una ciudad que tiene un presupuesto grande, sino todo pasa por la gestión asociativa y quién la gestiona. Simplemente por mencionar algunas que me acuerdo ahora, como Firmat en la provincia de Santa Fe, tiene un alto compromiso, es una ciudad relativamente pequeña en habitantes, pero nunca deja de promocionar sus ventas, nunca deja de mostrar que se puede evolucionar desde el aspecto urbanístico. Y así podríamos enumerar un montón de ciudades más. La pandemia, la cuarentena más precisamente, ha traído una ruptura abrupta entre lo que es el contacto entre el proveedor y el consumidor, lo que es entre el comerciante y su público. Y esto, si bien lo veníamos pregonando desde CAME, diciendo que había que incorporar las herramientas digitales para promocionarse, para tomar contacto con otros públicos, para utilizar medios de pagos ya más adaptados a las circunstancias, sin desmerecer la presencia física, sin desmerecer la oferta física, pero ha tenido que generarse una rápida implementación en muchos comercios y en muchos centros comerciales, y esto ha puesto en relevancia, lo hemos notado, que las ciudades que tienen gestión asociada del comercio lo hicieron más rápidamente que otras que carecen de una gestión de su oferta comercial. No es lo mismo un comerciante que en manera aislada tiene que poner durante la cuarentena un cartel que lo llamen por WhatsApp y que se lo va a mandar por un delivery, a una gestión donde la cámara pone una plataforma de pedidos, una plataforma de difusión de su comercio, hasta una plataforma de compras y hasta una gestión logística integrada. Claramente, y en costos, quienes lo pudieron hacer desde sus centros comerciales de manera organizada, han sacado mucha ventaja en cuanto a los costos y en cuanto a mantener de manera virtual, si se quiere, en cierta medida, la relación entre el comercio y el consumidor. La pandemia nos trae, o la pospandemia nos va trayendo otras lecciones, que también con colegas de los países europeos
hemos visto su evolución allá, no digo que hemos copiado todo, algunas cosas son genuinas nuestras también, porque las hemos vivido. La cuarentena nos está dejando algunas lecciones, como son que el comercio de la calle y el de proximidad, sobre todo, ha sido redescubierto por el vecino. Creo que cada uno de nosotros no pudimos ir más a un supermercado grande y empezamos a ir al almacén de la esquina, volvimos a la verdulería, volvimos a la carnicería y nos dimos cuenta que los precios eran los mismos, que no hacía falta llevar la tarjeta de crédito, que simplemente por un WhatsApp o por un teléfono hacíamos nuestro pedido y don Pedro nos preparaba el pedido y lo retirábamos. Hay una revalorización de eso, hay una reconsideración de lo que representa el comercio de cercanía PYME para la gente. Más allá de eso, también todos vivimos, y tal vez muchos seguimos viviendo aún, en alguna medida extrañando salir a caminar por la calle, a mirar las vidrieras, a juntarnos con los amigos, a compartir un café. ¿Y esto a qué nos lleva? Que también estamos revalorizando no solamente la actividad comercial, sino ese espacio público donde nos vamos a ir a juntar, donde vamos a ir a compartir un café. La revalorización del espacio público cobra mucho más sentido en esta post-cuarentena y debemos extremar las acciones para mejorarle, y ya que está el público necesitado de salir a caminar por las calles, a pasear, a llevar a los chicos a la plaza, a los juegos, y nosotros a tomar un café con alguien, bueno, tratemos de la medida de lo posible de favorecer este mejoramiento urbano permanente que hablábamos. Entonces, es como que se van juntando los dos conceptos, ¿no? El de la gestión, que post-pandemia aprendimos que si estamos unidos vamos a conseguir más y mejores servicios, que vamos a conseguir mejores costos, que vamos a satisfacer y mantener sobre todo la relación con el público consumidor, y fundamentalmente que desde el punto de vista urbanístico tendremos que hacer no solamente las mejoras que mandan por protocolo post-pandemia o durante la pandemia, pero también lo que al público le va a atraer. Cuando hace 20 años, lo veo al arquitecto Prieto acá presente, salía a pregonar la necesidad de reducir la escala de difusión comercial, los famosos carteles bandera, a una escala humana y no a una escala de pasear en auto, era un concepto que golpeaba a la gente. Pero bueno, creo que ya 20 años después, todos hemos aprendido que el espacio público merece ser considerado y rediseñado para que la gente camine, para que la gente vea, toque, se sienta, permanezca, disfrute en el área comercial y pueda comprar mirando y no paseando desde el coche. Salvo en los McDonald's, no he visto otro lugar donde se pueda entrar con el coche a comprar. Y tantos otros criterios que hemos seguido aplicando y siguen vigentes, creo que cobran más fuerza que nunca en este momento. Decía Fabián Tarrío que nos estamos coordinando estas acciones con el sector de responsabilidad social empresaria de la CAME. Y es así, sí, está claramente que identificado como que la responsabilidad social empresaria tiene que ver con el compromiso que las organizaciones, las empresas tienen con el entorno, sea el entorno ambiental, el entorno social, el entorno económico. Hablamos de responsabilidad social toda vez que no es solamente cumplir normas, sino donde hay una contribución activa, voluntaria, para mejorar o para contribuir a la conservación del medio ambiente, la conservación en materia social y, por qué no, siendo más competitivos en materia económica. Tiene que ver por muchos aspectos que aún no los hemos internalizado en nuestros propios comerciantes o tal vez hasta en nuestras propias autoridades. Cuando hablamos de una contribución al medio ambiente, estamos hablando de hacerlo con compromiso. No basta con cumplir las normas. Tenemos que ir un poco más allá. Voy a citar dos ejemplos, así como decía, que cuando comenzamos y hablábamos de la prioridad peatón, de la posibilidad de mejorar, del mejoramiento urbano a escala humana, no a escala de pasear dentro de un coche, van apareciendo otros conceptos. No estamos desplazando el coche, le estamos dando un lugar secundario, y también fue apareciendo el concepto de la bicisenda, y la bicisenda también es una contribución al medio ambiente. Y cuando se saca la basura en los comercios, ¿qué hacemos con la basura?
la amontonamos y que se la lleve a alguien, o podemos hacer algo más. Y así hay una serie de conceptos cada vez más técnicos que son una contribución real a mejorar la situación ambiental, y en lo social también puede ser visto desde otros puntos de vista como un buen aporte comunitario. Y económicamente también tiene sus resultados, porque todo proyecto que se puede ir haciendo con compromiso, buscándole la innovación al tratamiento de diferentes materiales que están en desuso, son una contribución económica. Quiero redundar en lo que es la cuestión estrictamente, pero sí creo que es la hora de empezar a pensar que la sostenibilidad ambiental, social y económica está en manos de los dirigentes, está en manos de los actores que estamos involucrados en la evolución que tiene que ver en este caso con el comercio, con el desarrollo de los centros comerciales, y esto no beneficia solamente a la comunidad, también podemos ser un poco más restringidos al sector, y todo lo que haga el comercio en conjunto le va a redundar en beneficios a ellos también, y obviamente cuando haya un aporte, una contribución, una articulación con los municipios, seguramente también la comunidad toda verá un determinado beneficio. Creo que firmemente que será dura la tarea de concientizar. Creo que Micaela, que Luis Di Pietro, más avezados en estos temas, tendrán el desafío de ayudarnos a mostrar ejemplos, a encontrar las buenas prácticas que se están haciendo, a que las difundamos, y de nuestra parte, desde el sector de los centros comerciales, poner todo el énfasis con nuestro equipo para que todos esos principios se puedan implementar, se puedan adecuar en cada localidad. Tenemos tantas localidades y tan diversas como tantas ciudades que estamos atendiendo. Nunca hay dos ciudades iguales, nunca hay una filosofía común entre los habitantes, porque son historias distintas de cada localidad, pero lo que sí vemos que en todos los casos se muestra mucho compromiso, y eso tenemos que explotarlo en el buen sentido y hacer que esta gente, estos dirigentes, se constituyan en factores de cambio de mentalidad, y que nos ayuden a implementar estos nuevos tipos de conceptos que son tan necesarios para que el comercio de la calle y avenida se siga desarrollando. No quiero ampliar mucho más, Luis, si te parece te cedo la palabra, y si luego hay alguna pregunta, acá estoy a disposición. Muchas gracias. Gracias, gracias Oscar, por tu presentación. Bueno, le pasamos ahora la posta, la palabra a Micaela Tomasini, que como dijimos es la responsable del área justamente de desarrollo sustentable, responsabilidad social de CAM. Micaela. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por participar. Principalmente, bueno, al sector de comercio y servicios, a Fabián Tarrío y a Oscar, y en nombre de ellos a todo su equipo, por haberse sumado a esta propuesta. Nos resulta sumamente interesante y creemos que va a ser muy satisfactoria y de mucho aprendizaje para todos los que se van sumando. No me quiero detener mucho más en eso, ahora lo vamos a ver un poquito. Como ya mencionó Oscar, nosotros venimos trabajando con el sector comercio hace unos cuantos años, hemos tenido algunas experiencias directamente en territorio, implementando algunos planes para hacer el comercio más sustentable. Recuerdo el caso de FIRMAT, que Oscar lo mencionó, donde desarrollamos todos planes de bicisenda, junto con la arquitecta Nora La Rosa, y después también en Godoy Cruz habíamos intervenido en algunas cuestiones que tenían que ver con el turismo sostenible y todo el rediseño de un circuito gastronómico. Esos fueron los inicios, y después lo que empezamos a hacer fue adentrarnos y de lo más general a lo particular para llegar al día de hoy a esta decisión que, como mencionó Fabián Tarrío, tiene que ver también con un cambio de paradigma y con un cambio en lo que es la mentalidad o
por decirlo de alguna forma, de los conceptos y de la dirigencia, en este caso de nuestra institución, que ha entendido que debemos empezar a mirar un poquito más allá de lo que veníamos haciendo. Así que bueno, yo les voy a compartir mi pantalla y vamos a estar hablando un poquito, ya arrancando con el ciclo, les voy a contar un poco cómo surgió esto y después vamos a ir hablando de algunos conceptos para que de aquí en adelante ustedes puedan entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social, desarrollo sustentable, triple impacto, y después ya nos vamos a adentrar en lo que es consumo y producción responsables, que es lo que tratamos de transmitirles y en donde vamos a tratar de pararnos en este ciclo. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Ahí se ve? Sí. Ahí estamos. Bueno. Sí, se ve bien. Cualquier pregunta o consulta que tengan. Sí, sí. Les cuento rápidamente quiénes somos primero. Porque bueno, tal vez algunos no nos conocen. Nosotros somos el Departamento de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable de CAME, ya lleva 10 años de trabajo en la institución. La CAME fue pionera en estos temas, fuimos una de las primeras entidades gremiales empresarias que ha tenido la posibilidad de contar con este tipo de departamento. Está conformado por Fernanda y Sofía, quien la mayoría de ustedes ya conocen, y con algunos colaboradores externos, como por ejemplo Luis Di Pietro, a quien conocen perfectamente, un gran experto que nos acompaña en acciones, principalmente también respecto a lo que es el comercio, por su experiencia y conocimiento del tema. Así que, lo que hacemos básicamente es trabajar en todo lo que se refiere a el desarrollo sostenible y la incorporación del paradigma de triple impacto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en lo que es las empresas pymes, y las cámaras empresarias y a través de ellas las empresas pymes. Este mismo trabajo que hacemos hacia afuera, lo hacemos hacia adentro de nuestra organización, y lo que hacemos es trabajar conjuntamente con cada uno de los sectores y departamentos que conforman la CAME para readaptar también su misión, su visión y sus valores a este nuevo paradigma de la sostenibilidad. O sea, sostenibilidad en un sentido más amplio. Para empezar a adentrarnos en algunos conceptos, me gustaría que queden claro que cuando hablamos de sustentabilidad y yendo un paso más arriba en sostenibilidad, no estamos hablando solamente de lo que tiene que ver ambiental, sino que toma en cuenta muchos otros conceptos y es mucho más amplio de lo que tal vez comúnmente creemos. Entonces la idea es que durante este pequeño espacio podamos hablar de qué son los centros comerciales abiertos sustentables, cómo surgió esto, algunos conceptos generales, después ya ir más a lo particular, qué son los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda de 2030 como un compromiso de todos, como ciudadanos, como empresarios y como consumidores, centrándonos principalmente en lo que es el ODS-12, es el que, en el que yo me voy a centrar hoy, que es el de consumo y producción sostenible. Bueno, ¿cómo nace esta idea de centros comerciales abiertos sustentables? Como ya les mencioné antes, nosotros teníamos un antecedente trabajando en lo que es, más que nada fue la parte más urbanística, ¿no? Donde junto con Oscar y con Nora habíamos trabajado puntualmente, pero la sustentabilidad desde el punto de vista de lo urbanístico. Diseñando bicisendas y algunas cosas que mejoraban más que nada la infraestructura. ¿Qué nos pasa con esto? Lo que dijo Luis también. Sentíamos que teníamos la obligación de ir un pasito más allá, y en esta obligación nos parece que existe como mucha intencionalidad, sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo, nos hizo parar la pelota y tal vez comenzar a preguntarnos o a reflexionar sobre ciertos hábitos, usos o costumbres que teníamos, de los cuales antes tal vez la vorágine o la cotidianidad no nos permitía pararnos, entonces empezar a preguntarnos otras cosas. Con lo cual nace esta idea, principalmente con el objetivo de brindarles a ustedes conocimiento sobre algunos conceptos generales, pero sobre todo
compartir experiencias. Para nosotros, desde Responsabilidad Social y desde Comercio, es fundamental poder compartir con ustedes casos de éxito y las experiencias de otros comerciantes u otros colegas que ya hayan comenzado a transitar lo que es el camino de la responsabilidad social y de la sostenibilidad, y que actúen como punta de lanza para que todos se animen. En este camino también lo que queremos hacer es identificar buenas prácticas sustentables que puedan ser aplicadas y replicadas en otros centros comerciales. Tiene que ver con esto. Ayer justo estuvimos con el equipo en una charla donde hicieron una diferencia que me pareció buena traerla a esta reunión, en donde la buena práctica es algo anterior, tal vez a implementar una estrategia concreta de responsabilidad social o de sostenibilidad. Porque seguramente, como mencionó Oscar, la PYME y el comercio, y con la pandemia lo vimos mucho más, tiene eso de desarrollo local, tiene eso de la cercanía, tiene eso de la familiaridad, tiene eso de que conoce a todo y a todos. Todo lo que sucede lo conoce. Entonces, seguramente ya tiene algunas prácticas en lo que es social o ambiental, pero no están estandarizadas u ordenadas de manera tal que se pueda ver como una estrategia de negocio, ¿no? A esto es lo que se puede llamar buena práctica, en este caso sustentable. ¿Por qué? Porque ya tenemos hábitos o costumbres que estamos implementando, pero no de una manera tal vez estandarizada. Otra de las cosas que yo considero que es la más importante que nosotros buscamos con esto es motivar agentes de cambio. En torno a esto, ¿no? A crecer en la economía, pero también teniendo conciencia social y ambiental. Obviamente no olvidamos, tenemos muy muy en claro que las empresas y los comercios nacen con el objetivo de ganar dinero, no hay que ser hipócrita tampoco, por supuesto, ¿no? O sea, sabemos que todos trabajamos porque queremos ganar dinero. Pero la pregunta que les traigo es, ¿ganar dinero a costo, a qué costo o a costa de qué? ¿No? O sea, ya es válido ganar dinero por ganar dinero, o tenemos que empezar a ver otras variables. Se los dejo para el final como una reflexión. Y bueno, y después sobre todo una cuestión de agregado de valor, también tiene que ver un poco con esto. ¿Qué es agregar valor? ¿Agregar valor simplemente en términos económicos o agregar valor desde un lugar más humano? Estas reflexiones, estas preguntas o estos disparadores me gusta siempre traerlos, porque creo que es la mejor forma en donde yo me siento agregando valor, por ejemplo. Así que bueno, como un concepto general, les cuento que la responsabilidad social está definida en el año 2010, no es un concepto demasiado antiguo, no, igual ahí me confundí, no es el año 2010, pero bueno, igual no es muy antiguo, a través de la norma de la ISO 26.000, como la voluntad de las organizaciones de incorporar consideraciones sociales ambientales en su toma de decisiones. A ver, a diferencia de otras ISO, la ISO 26.000 no es vinculante. La responsabilidad social no es obligatoria, es algo que nos tiene que nacer. Nadie está obligado, a diferencia de otras ISO que ustedes tal vez conocerán, la 14.000, 14.001, 9.000, todas esas son las más conocidas de calidad. Esta no se audita, o sea, no es vinculante, es voluntaria. Empresa, comercio, o quien quiera, institución que quiera adherir a los principios de responsabilidad social puede hacerlo. Es simplemente una guía que nos acompañe en cómo sería la mejor forma de llevar adelante un plan de responsabilidad social. Y dentro de la responsabilidad social no solamente tenemos cuestiones sociales y ambientales, sino que también lo que es la ética, la transparencia,
desde un lugar de coherencia con la normativa, tanto a nivel nacional como de la comunidad internacional, es fundamental, porque si no es como que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Es un poco de esto. Por eso está muy fomentado también dentro de otros instrumentos que hay, está el Pacto Global de las Naciones Unidas, que también luego, o junto con la guía ISO 26000, es un gran puntapié para comenzar a hablar de todo lo que es responsabilidad social y empezar a aplicar algunos planes y algunas estrategias. Las dimensiones de la responsabilidad social, nada, ya algunas las habrán mencionado. Tenemos la dimensión económica, la social y la ambiental. Todo esto conjuntamente conforma lo que comúnmente se llama triple bottom line o línea del triple impacto, en donde se busca una armonía entre lo que es el mundo de la economía y las finanzas con lo social y lo ambiental. Esto que les decía antes, económica, buscamos rentabilidad como comerciantes, brindamos un producto o servicio, pero ya no a cualquier costo. Es tan importancia, ni una está por encima de la otra, están todos en la misma línea, ninguna va por en desmedro de otra. Social, la que más seguramente conocen, es el principio básico de la responsabilidad social. Hoy ya nosotros no usamos tanto responsabilidad social empresaria o corporativa, sino que la dejamos en social, porque ya es independientemente del tipo de institución que estemos hablando. Y ambiental, por supuesto, pone énfasis en todo lo que es el uso de los recursos y no comprometer a las generaciones futuras, o sea, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto tiene que ver mucho con, está más adelante que lo vamos a ver, con lo que es el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Aquel que no compromete, literal, la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras al cubrirlas del presente. Lo que hace es, el desarrollo sostenible es buscar el desarrollo económico, social y ambiental, pero de una manera equilibrada. Desarrollo sostenible sí fue definido muchos años atrás en una convención de las Naciones Unidas, que después es la antecesora de un montón de todos los hechos que se sucedieron luego, hasta llegar a la COP21, en donde en el Acuerdo de París finalmente se dio lugar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la agenda que hoy está vigente, la agenda de compromiso más grande que está vigente hoy en día en esta dimensión. Con lo cual, vale mencionar que tomar a la responsabilidad social como ya no solamente como un concepto, sino como un modelo de negocio, como una forma de hacer negocios, ya ir un paso más. Tiene sus fortalezas y sus oportunidades a la hora de encarar un negocio. Justo ayer estaba hablando con el equipo de financiamiento y existe este debate de si ser sustentable se nace o se hace, ¿no? Si hay algunas líneas que piensan que tal vez los emprendedores ya nacen con otra lógica, en donde piensan que ya no quieren ganar dinero a cualquier costo, y tal vez empresas, comercios que ya tienen muchísima trayectoria sienten que hay una dificultad en esto de dar un salto de paradigma, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que hacer responsabilidad social es decidir sobre tomar un nuevo modelo de negocio, que trae muchísimos beneficios y oportunidades, pero las más importantes es que les va a multiplicar las oportunidades de negocio en un montón de aspectos, les va a mejorar la reputación y la imagen. En base a esto, últimamente se han hecho muchos estudios
y hay estudios muy recientes del año 2018, incluso del año 2019, en donde, tomando como base lo que es el desarrollo sostenible, en un estudio de consumo, la consultora Nielsen, que es mundialmente reconocida, lo que hace es, según las generaciones, va midiendo cuán dispuesto está un consumidor a pagar más por un producto o un servicio en donde se apliquen cuestiones que tengan que ver con esta responsabilidad social y ambiental de la que estamos hablando. Y los resultados realmente son sorprendentes. Ustedes saben que en cuanto a lo que es relevo generacional, venimos desde una generación de baby, o sea, de atrás hacia adelante tenemos los baby boomers, que son los que tienen entre 50 y 64 años, y después viene la generación Z, que son los de 35 a 49, la generación X de 35 a 49, los millennials, que son de 21 a 34, y la generación Z, que son los menores de 20. Y hoy ya tenemos los nativos digitales, que son los más chiquitos de todos, ¿no? Por supuesto. Y dentro de esos rangos, siempre los millennials son los que van a la cabeza. Los millennials son los que, en más de un 50%, en un 51 o 52%, o sea, este rango, esta muestra de personas de 21 y 34 años, que están dispuestas a pagar más porque un producto o un servicio sea sustentable. Después le siguen los de la generación Z, que son los que tienen entre 35 y 50 años. Los millennials también son los que están dispuestos a fijarse en la etiqueta de los productos o de los comercios o de los negocios. Bueno, alguien está medio apurado. Y también los millennials y luego la generación X es la que se fija más en cómo son las condiciones de trabajo o están dispuestos a dejar un trabajo en pos de trabajar en una empresa que sea más sustentable. O sea, ustedes fíjense cómo a medida que van pasando los años y se van sucediendo las generaciones, la percepción sobre lo que es el consumo, la producción y nuestro relacionamiento con el medio ambiente va cambiando. Supongo yo que los nativos digitales, como son nuestros hijos, o como bueno, nuestros nietos, ya ni me quiero imaginar, pero ya van a venir con ese chip de que hay cosas que son de esa forma y no las van a concebir de otra manera. Ya hablamos de desarrollo sostenible, entonces yo voy con mi segundo planteamiento. Sí, o sea, siempre lo pongo como una pregunta o como un interrogante. Yo no tengo dudas, Micaela Tomasini no tiene dudas, que es un paradigma que está en crisis y que debemos cambiar nuestras formas de producción, consumo y sobre todo de relacionamiento entre todos nosotros. Siempre hago mención a esto, de lo más importante, o sea, de lo macro a lo micro. Es una crisis civilizatoria porque va de adentro hacia afuera. Primero tenemos que replantearnos nosotros, cambiarnos el chip de que hay algo que debe cambiar. Y comenzar poco a poco a cambiar hábitos y pensamiento. Tener un pensamiento que tiene que ver con el segundo punto, un poco no tan binario. O sea, es como que una apertura que nos permita saber que las cosas, el consumo, la producción y el comercio pueden ser de otra manera, ¿no? Y una crisis que tiene que ver con los valores de cada uno, ¿no? O sea, aquello, no solamente valor económico, después lo vamos a ver más hacia el final, pero valores en términos de empatía, de que sí me importa el otro, y de ver, a ver, ¿qué es lo que yo le voy a dejar a las generaciones futuras? Por supuesto que hay un llamado a los cambios de procesos, ya hablando netamente de lo que es la producción y sobre todo la producción pesada, la producción de alimentos, está muy, muy involucrada en todo esto, porque además es una de las mayores industrias que genera gases de efecto invernadero que dañan el ambiente. Ese proceso lineal y binario en donde antes comprábamos, consumíamos y desechábamos, tratar de cambiar, eso es de la cuna a la tumba, que es lo que se mencionaba antes, o era el pensamiento que existía antes,
hoy ya estamos en una... en un pensamiento más o recorriendo el camino hacia un pensamiento de la cuna a la cuna, es decir, en la economía circular, en donde no solamente compramos, usamos y desechamos, sino que compramos, usamos, reutilizamos y reciclamos, de modo de que los productos puedan volver a insertarse en el circuito, no ser basura y poder eventualmente, en la medida de sus posibilidades, utilizarse como insumo para la fabricación de nuevos productos. Y, por supuesto, cambios en el consumo y en la producción, que ya lo venimos hablando. Yendo incluso más adentro, más a lo particular, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Esta agenda que ya más de uno de ustedes habrá mencionado, después seguramente lo van a poder ver con Luis o hacerle también muchas preguntas a él, que fue un gran referente y propulsor de esta agenda en la Argentina. Los ODS, que es ese cuadrito hermoso que ven todos siempre con 17 colores muy lindos y muy llamativos, son un llamado para poner fin a la pobreza, para proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad hacia el 2030. O sea, no tenemos tantos años tampoco. 15 años se pasan, 10, perdón, se pasan volando. Junta un poco, o sea, en una sola agenda se busca un poco aunar todos estos... elementos que tal vez estaban de manera aislada, todos estos conceptos, para confluir todos en una misma línea de trabajo. ¿Bien? De manera, tiene muchas esferas de acción. Está muy centrado en las personas, y uno de sus lemas principales, corregime Luis si estoy mal, es no dejar a nadie atrás. Así es. Quiere decir que todos debemos... estar en igualdad de condiciones. Por eso trabaja toda la agenda de 2030 en las 5 P, que tienen que ver con las personas, esto de no dejar a nadie atrás, de que todos vivamos y tengamos la posibilidad de estar en igualdad de condiciones, la prosperidad, la paz, el planeta y por supuesto las alianzas, que para mí es lo más importante y el valor mayor que podemos agregar. Yo creo particularmente que esta Agenda 2030 ha sido o es actualmente, tiene como antecesores los Objetivos del Milenio, y bueno, obviamente se sustenta en lo que es el Pacto Global de las Naciones Unidas. Particularmente creo que es una herramienta que aquellos que tal vez se veían con dificultades de poder bajar programas concretos, o que veían dificultades porque pensaban que tal vez, ¿qué es lo que comúnmente pasa? Tal vez viene un comercio muy chiquito, un productor muy chiquito, o una empresa, una microempresa, y nos dice, bueno, que no, que yo tengo ganas, pero no sé, porque el recurso humano y el recurso económico, tal vez en esta agenda, o tal vez no encontraban como el lugar, porque pensaban que sí o sí era social o ambiental. Esta agenda nos viene a mostrar que las esferas de acción son muchísimas, que cualquier tipo de empresa y de negocio puede tranquilamente adecuarse a este paradigma. Entonces, como les dije antes, esta es una herramienta que nos viene a mostrar que tal vez no tenés que ser una mega empresa multinacional de capital millonario para poder cambiar el paradigma, ¿no? Por supuesto, ejes fundamentales, no dejar a nadie atrás, erradicar la pobreza, fundamental, como el fin del hambre, también son los dos ejes fundamentales que tiene esta agenda. El cuidado del planeta, la casa común, coincidió mucho la firma de la agenda con la encíclica del Papa, Laudato Si, así que eso también le dio mucha fuerza. Pone el desarrollo sostenible en el centro. Pasamos de una visión más antropocéntrica, donde el hombre siempre fue el centro de todo, a una visión más en donde el hombre es parte de un ecosistema común, en donde no solamente el hombre siempre es el único que tiene valores, sino que todo el resto de los seres que lo rodean también tienen valores.
obviamente un enfoque de derechos, mucho más enfocado en los derechos y los derechos humanos que está el Pacto Global. Busca generar empleo y que el crecimiento sea inclusivo y por supuesto construir instituciones sólidas y trabajar en una alianza global. Acá ven, es lo que les decía, se puede ver claramente, tal vez cuando uno ve todos estos cuadraditos muy lindos de unos colores muy, muy divertidos, se siente un poco más identificado, tal vez empezás a ver el core de tu negocio, de tu comercio, y pensás, bueno, tal vez no seré vida submarina, pero puedo ser educación de calidad, porque capacito a mis empleados, ciudades y comunidades sostenibles, porque entre los corredores de comerciantes establecen, por ejemplo, senderos seguros cuando los chicos salen del cole con tanta violencia y tanta inseguridad que hay, ¿no? Son 17 objetivos, todos estos objetivos no nos vamos a adentrar, pero tienen metas y a la vez indicadores, y el plazo de cumplimiento desde el año 2015, que fue la COP21, donde se firmó, todos los países del mundo prácticamente firmaron, es la alianza global más grande de la historia, y bueno, tiene un plazo de 15 años. Lamentablemente, Estados Unidos acaba de abandonar el pacto, así que bueno, vamos a ver si se puede. Adentrándonos, como les dije antes, yo creo si bien ustedes como comerciantes y en el desarrollo de centros comerciales obviamente tienen mucha injerencia en lo que es ciudades y comunidades sostenibles, hoy me pareció que estaría bueno, porque eso después lo van a ver más adelante, poder centrarnos en lo que es el consumo y la producción responsable. Ya es, vamos muy muy a lo particular, el consumo y la producción es el ODS-12, que lo que busca es garantizar modalidades de consumo y de producción sostenibles. ¿Qué es esto de consumo y producción sostenible? La verdad es que la población mundial viene en aumento, pero un aumento a pasos agigantados. En dos decenios va a aumentar más del 60% la población mundial, y si nosotros seguimos con este ritmo de consumo, los recursos naturales, que ya hoy en día son muy muy limitados y la capacidad de la Tierra está sobrecargada, por supuesto no van a alcanzar para abastecer las necesidades de toda esta población. Entonces, a mí me gustaría, ya para ir finalizando, hablar de cuatro cuestiones, que son la reflexión, la mitigación, la adaptación y los roles, ¿no? En cuanto a la reflexión, siempre, en realidad lo tendría que haber puesto al final, pero digo, siempre que yo doy una charla me gusta que todo el tiempo reflexionemos e intercambiemos sobre cuáles son los roles que podemos tener cada uno desde nuestro lugar, ¿no? Yo creo que más allá del rol que uno puede cumplir en su lugar de trabajo o dentro de su familia, todos cumplimos un rol como ciudadanos, no solamente de nuestra comunidad, sino del planeta, del mundo, ¿no? Un ciudadano, como se dice, el ciudadano del mundo. Y desde ese rol siempre tenemos, por más pequeño que sea el aporte, siempre tenemos algo que aportar. Entonces, mi llamado a la reflexión tiene que ver un poco con eso, y un poco a reflexionar de qué manera consumimos y de qué manera producimos. La verdad es que la crisis del COVID-19, como dije al principio, como mencionó Oscar, nos ha, yo creo que más allá de habernos dicho a todos, bueno, hay que parar un poco, también creo que es consecuencia de esta falta que tuvimos realentamiento. Estamos bastante retrasados en lo que es este cambio de paradigma, desde, como les dije, desde lo lineal hacia lo más circular. Me parece que el COVID-19, más allá de ser una cuestión sanitaria, tiene que ver con la conjunción y la sucesión de un montón de hechos que confluyeron en que finalmente haga 7-8 meses la pérdida de cuenta que estamos todos encerrados y con pérdidas no solamente a nivel humano y social, sino económicas prácticamente irreparables en los próximos años, ¿no?
Tenemos qué podemos hacer ante esto, ¿no? ¿Podemos mitigar o adaptarnos? Antes quería hablarles de que el consumo y producción, y sobre todo en lo que es el comercio y los servicios, hay dos conceptos, ¿no?, que tienen que ver con lo que es obsolencia percibida y obsolencia programada. Ustedes, que en su mayoría serán comerciantes, saben que, bueno, que los consumidores muchas veces tenemos deseos de tener productos. Eso tiene que ver con el marketing también. El más nuevo, quiero el último teléfono, quiero la última ropa, quiero lo último, y sobre todo si puedo tenerlo antes, mejor, y tal vez no lo necesito. Esta obsolescencia percibida tiene que ver mucho con la forma en la que consumimos. Entonces, hay que reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre cómo es el consumo y ir hacia hábitos de consumo un poco más responsables y amigables, no solamente con el ambiente, sino también con lo que es lo social. Bien, Oscar lo mencionó, lo que hizo también la pandemia mucho fue revalorizar lo que es el desarrollo local, ¿no? Y poner de nuevo en el centro, con esta imposibilidad que teníamos de movernos de un lado al otro, poner de nuevo en el centro al negocio local, al pequeño negocio, al productor local, que seguramente hace las cosas de una forma mucho mejor que aquellas grandes miles de cadenas que vaya a saber uno de dónde cuáles son los procesos y demás, si bien obviamente están adaptados, pero digo, ¿no? En este momento me parece que también hay que tener en cuenta otros valores y hay que apostar por el desarrollo local. A esto se le contrapone, no es que se le contrapone, pero también está el otro concepto de obsolencia programada. En realidad tiene que ver más con lo que es la tecnología, pero se los traje igual a cuenta, porque me parece importante saber que existen prácticas o estrategias que están pensadas con el fin de reducir el desecho, reducir, o sea, desechar y reutilizar lo más posible. ¿Cómo ustedes como comerciantes, por ejemplo, podrían empezar a aplicar estos conceptos? Desde el lado de consumidora digo que nos falta muchísimo en todo lo que es la educación para el consumo, ¿no? Y ustedes, y deconstruirnos también nosotros como consumidores. Si ustedes pueden ser parte tanto de esa educación como de ese consumo. Con cosas básicas, como por ejemplo, yo tengo como un TOC, que siempre llevo, o sea, no tengo un TOC, siempre llevo mi bolsa, yo lo uso práctico prácticamente, y siempre llevo mi bolsa a todos lados, pero tengo como ese TOC que me pone un poco nerviosa, que siempre que voy y voy a comprar algo, y me dicen, te doy una bolsa, le digo, no, yo tengo mi bolsa, pero te doy una bolsita, no, señor, pero yo tengo mi bolsa, pero toma una bolsita igual, no quiero bolsa de plástico. Bueno, parte de la educación de construirnos como consumidores implica, por ejemplo, no consumir más plástico, o consumirlo en la menor medida posible. Educar para el consumo, me imagino yo, que me ha pasado más de una vez también, de qué bueno que traes tu propia bolsa, porque además también a nosotros nos ahorras un montón, nos hace ahorrar muchos costos, porque las bolsas de plástico o esos insumos que después llegas a tu casa y lo tirás, nos cuestan bastante, y sobre todo en estas épocas. Obviamente también entendemos que estamos en una situación particular, y bueno, hay gente que tendrá más o menos miedo a la pandemia, y el consumo de plástico y de otros materiales ha vuelto a aumentar, pero eso no quiere decir que eso tenga que volver a ser la normalidad, sino que la normalidad tiene que ser que todos, por ejemplo, empecemos a deconstruirnos como consumidores y utilicemos nuestra bolsa de plástico. Nuestra bolsa, perdón, de tela, o reutilizable. Como también les dije, mitigar o adaptarnos, ¿no? Ah, me faltó algo. También, a ver, no lo vamos a dejar todo del lado del consumidor y del productor. Acá hay un papel muy importante del Estado, quien tiene la obligación de brindarnos algunas herramientas, no todas, porque también nosotros desde el lado de institución intermedia, una organización como nosotras, u otras organizaciones colegas, ONG, también tenemos mucha capacidad, no solamente de llegar al territorio, sino de planificar con ustedes y brindarles herramientas y espacios para poder
hacer este cambio. Pero el Estado tiene la obligación de brindarnos los marcos, no solamente normativos, sino todo el marco que contenga el diseño de políticas públicas que sean favorables, tanto desde el lado económico, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la presión tributaria, a cuando saquen, por ejemplo, créditos, sean accesibles para las pymes o los pequeños comercios, porque la verdad es que los créditos o los fondos que estamos viendo hoy en día para muchas pymes son imposibles. Justo ayer estaba participando en una reunión del Banco Mundial y conversábamos de esto, ¿no? Bueno, a ver, hablemos de barreras que tienen las pymes a la hora de querer reconvertirse hacia lo que es la producción, el consumo, la producción responsable. Y bueno, que la verdad es que las exigencias que ponen para una empresa, y sobre todo en un país como el nuestro, extremadamente inestable, son bastante complicadas. Entonces, tratemos de hacer políticas públicas que favorezcan a todos, por supuesto, ¿no? Y que permitan avanzar hacia este camino. Así que eso también es muy importante, ¿no? No quería olvidar de eso porque siempre hay un trabajo articulado con el sector público, si no, no sería posible. También algo que digo siempre, solo no podemos hacerlo, y el Estado, no hay que tenerle miedo al Estado, hay que recurrir a él en la medida de lo que sea posible. Como ya venimos hablando durante esta charla, y ya para ir terminando, todas nuestras acciones, desde cualquier rol que cumplamos, que tenemos dentro de la sociedad, de nuestro trabajo, de lo que sea, tienen impacto. No hay acciones que tengan impacto cero, no existe el impacto cero, es mentira cuando dicen que hay impacto cero. Y ante eso tenemos dos opciones, o mitigamos o nos adaptamos. Está bueno que se lleven este concepto de la diferencia entre lo que es mitigar y lo que es adaptar. Mitigar es prevenir antes de que se produzca. Esto de que se produzca el impacto, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, esto que hablábamos al principio, pensar en que tal vez sería interesante empezar a recorrer este camino de la sostenibilidad. Ahora sí ya podemos hablar de sostenibilidad porque repasamos algunos conceptos y podemos ver que es incluso ir un paso más allá, porque no tomamos solamente la dimensión ambiental, sino tomamos todo el resto de las dimensiones que están a nuestro alrededor. Mitigamos como planificando y gestionando de manera correcta tanto los recursos que tenemos físicos, humanos, como los recursos económicos. Eso es una buena forma de mitigar. Obviamente que ustedes me van a decir, bueno, pero Mica, es muy difícil porque la situación, yo lo entiendo perfectamente y estoy de acuerdo que es muy difícil, pero cuando uno toma la decisión y comienza a recorrer el camino, yo les aseguro que, también como mencionamos al principio, estoy segura que si revisamos mal, la mayoría de todos ustedes tendrán buenas prácticas. Es que obviamente, con todo este contexto, más vale que no se van a sentar 5 horas a ver qué buena práctica tienen o cuál no, ¿no? Es estandarizarla y comenzar este camino. Pero tal vez simplemente con detectarla estaría bueno. ¿Mitigamos cómo? Tal vez empezando a ser más eficientes con la energía. El tema de la matriz energética en nuestro país es el tema, eso va aparte, no nos vamos a poner, además yo no soy demasiado experta en lo que es energía, pero sí, bueno, hay cuestiones que de bajo consumo, obviamente toda la cuestión que tiene que ver con cuidar la luz del comercio, entiendo también porque con Oscar, o con Nora, por ejemplo, con Luis lo hemos hablado muchas veces, más vale que un comercio a la noche también tiene que tratar de favorecer que se sigan viendo sus cosas, pero bueno, tampoco dejar las 1000 luces prendidas, tal vez, qué sé yo, no sé, invento, dejar la luz de la vidriera solamente estaría bien como una forma de ser más eficiente. Después ya vamos a cuestiones más complejas como es la instalación de energías renovables. De todas formas, por ejemplo, en esta alianza que les comento con el Estado, en cualquiera de sus niveles, ¿no? El nivel municipal, sé que hay muchos municipios que hicieron todo su recambio de luz, primero a luz LED, y muchos se están abasteciendo con renovables. Y bueno, también lo que mencionó Oscar, esto del transporte coeficiente, no necesariamente el auto, la bici, bueno, autos eléctricos, acá todavía no está mucho la cultura, pero el transporte público, caminar, hacer ejercicio y demás. Eso para mitigar.
cuando ya se dio el efecto, ¿qué hacemos? Nos adaptamos, entonces actuamos sobre eso que producimos. ¿Cómo? Por ejemplo, lo que hicimos nosotros, lo que les comenté, en Firmac o en Godoy Cruz, acompañar en la construcción de infraestructuras más seguras. Otras acciones que hemos hecho, también tuvimos un programa muy, muy grande, que fue el Plan Federal de Educación Ambiental para Pymes, donde actuamos en parques industriales y en comercio, o sea, recorrimos un montón de centros comerciales de todo el país, desde el norte al sur, y plantamos muchísimas especies en lo que fue una reforestación, fue una actividad muy linda, y ahí también trabajamos con el Estado en todo lo que era la restauración de la flora y la fauna dentro de los centros comerciales. Y por supuesto, otro ejemplo pueden ser las medidas de prevención, como por ejemplo establecer buenos circuitos de evacuación, la planificación sanitaria, esto que yo les mencionaba, de participar en senderos seguros, no solamente como adaptarse, sino también como una acción social. Mucho de eso se usa en los centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, pero porque también ahí el Estado regula mucho lo que es la cuestión ambiental. Está muy presente el gobierno de la ciudad en todo lo que es el cuidado y el uso del espacio público. Así que bueno, con esto no los quiero entretener más, pero nada, me gustaría un poco, bueno, si estamos con tiempo, que alguno me cuente o qué piensa, ¿no? Me interesa a mí dejarles esto, la reflexión y esto que yo les comentaba de que es importante que todos tengamos en cuenta y que todos podamos darnos cuenta de que es momento, que el momento es ahora. Y muchas veces yo me encontré en charlas, incluso con amigos, o con mi equipo, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Hace 7 meses que estamos encerrados en casa. Entonces me parece que esto también tiene que ser una señal y un puntapié para que todos desde nuestro lugar podamos empezar a replantearnos hábitos de consumo y de producción, sobre todo de consumo. Y me parece importante que también dejarles esto, que no es necesario ser una gran mega empresa, un gran mega comercio, una super cadena para comprometerse con el ambiente o con la comunidad. Yo incluso estoy convencida de que los pequeños, por todas estas ventajas y estos valores que les comenté, son los que más impacto tienen sobre la comunidad y los que más fácil pueden aplicar estas acciones porque lo tienen de manera intrínseca. Cuando yo les decía esto de el emprendedor nace con un poco con este ADN sustentable, en donde piensa que no quiere ganar dinero a costa de cualquier cosa, me parece que el comercio local también siempre es muy consciente de eso. Pasa que, bueno, que también la situación macroeconómica y estructural que tiene nuestro país hace que a veces haya que ocuparse de otras cosas, pero me parece que es hora y es un llamado y tienen las herramientas y todo nuestro acompañamiento y apoyo para llevarlo adelante. Así que bueno, espero que se hayan entretenido, espero haber logrado mi cometido, que es que se vayan un poco pensando en estas cosas y en las cosas que hacemos cotidianamente, y bueno, cualquier cosa ahí tienen mi correo, con mi equipo, Fer, Sofi, a disposición, Luis también, mis redes, así que me escriben o nos escriben y ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, gracias Micaela por tu presentación. Bueno, no sé, tenemos algunos minutos y si alguno de los o algunas de las participantes que nos están acompañando quieren hacer algún comentario, alguna observación, plantear alguna consulta, por supuesto, estamos a disposición. Mientras... Sí, Cristina, a ver, Cristina Sánchez. ¿Cómo estás, Cristina? Hola. Abrí el micrófono. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, qué alegría verlos. Hola, Cristina. Hola, Luis, ¿cómo estás?
Bueno, muy claro, Micaela, muy, muy buena tu presentación. En realidad, son temas que nosotros con el equipo de Oscar y Came venimos trabajando hace un montón de tiempo, y yo quería agregar a esto la experiencia que estamos teniendo en Mendoza desde hace mucho tiempo, cuando nosotros recién iniciamos los proyectos de centros comerciales a cielo abierto, y sus primeras visitas de ellos acá a Mendoza. Los que conocen Mendoza saben que Mendoza es un oasis y realmente el agua es absolutamente oro. Entonces, el sistema de riego es un sistema súper antiguo del sistema de los incas, entonces tenemos acequias que riegan los árboles. Y en un primer momento, cuando nosotros le planteábamos a Oscar, bueno, que los comercios se quejaban de que sus carteles no se veían, entonces que teníamos que cortar árboles, cuando escuchó esto, Nora casi nos mata. Nora nos dice, ¿cómo se les ocurre cortar los árboles? Eso es imposible. Bueno, entonces empezamos a adaptar el centro comercial con la arboleda que nos costó tanto que crezcan y que nos costó tanto que estén ahí y que hoy es parte de... Bueno. Se metió el perro. Llegó alguien. Entonces, lo que decía era que, esto que decías vos, Mica, ¿no? Que es readaptarse, es adaptar la naturaleza de lo que tenemos y de lo que nos costó tanto que crezca a el centro comercial. Y hoy la arboleda es una parte muy importante en el centro comercial, inclusive hemos hecho que los comercios, cada comercio tenga como padrino de un árbol de los que están en la puerta de su vereda. Entonces, de esa manera, los cuida, los riega, avisa al municipio si está embichado, o si tiene ramas secas, o si lo que fuese. Bueno, y entonces de esa manera estamos adaptando. Ese es el aporte un poco que quería hacer. Y lo demás, bueno, la verdad que bastante, un poco de lo que venimos hablando siempre con Oscar y el equipo de readaptarse a esto, que es verdad que en esta pandemia el comercio minorista y el comercio de cercanía es el que ha crecido, es el que ha tenido mucho mayor auge ahora, por supuesto, y bueno, así es que nada, estamos dispuestos a seguir avanzando en ese camino, y ya a nadie se le ocurre, por supuesto, ni cortar árboles, ni llevarse bolsitas de plástico. Inclusive estamos pensando en ir a comprar directamente desde la granja o de los lugares donde nacen las cosas directamente y no hagan tanto proceso. Eso también es parte del cambio de mentalidad, del cambio de paradigma que estamos teniendo. Así que bueno, muy, muy atinado lo que has dicho, Mica, gracias. No, gracias a ustedes, lo de los árboles es fundamental. Antes creo que había como una, también como una moda, donde el árbol, lo sacaban. Y no, y en el comercio es súper lindo, bueno, la industria, o los parques industriales tiene otra. Eso fue parte el programa este que yo les mencioné, ahí justo la vi a Vero por ahí, ella fue una gran compañera en todo lo que fue esto, Vero Sabek. En los parques industriales tiene como, y sobre todo en algunos lugares del país, frena, como tiene otra metodología, tiene otra función, porque te frena el viento y demás. En los comercios, bueno, sí, a veces yo entiendo que es molesto, pero bueno, lo termina embelleciendo el lugar, y está bueno esto del compromiso que también se puede generar en la comunidad. Y bueno, los árboles hay que cuidarlos, por supuesto, sobre todo en esta época que tantos incendios y tantas cuestiones que hay, que cada vez son menos. Y además que era tan lindo cuando vos vas pasando por un centro comercial, yo que vivo en Lomas, y veo todos los árboles hermosos que tenemos, bueno, nada, es un placer. Así que cuídenlos los arbolitos. Así es. Bueno, Cristina, te vamos a comprometer para la continuidad de este ciclo de charlas, para que nos cuentes vos en Mendoza la experiencia con... Bueno, tengo un problema con la cámara. La experiencia con algún centro comercial, como puede ser el de Mendoza Capital o Godoy Cruz. Así que, desde ya, estás comprometida.
Pero sí, claro que sí, por supuesto, cuenten conmigo y con todos, obviamente. La experiencia está y cada vez mejoramos más y vemos que el comercio, en realidad hay muchas más bicisendas, el comercio se ha adaptado también al ritmo, hemos hasta cambiado el horario para que la gente se adapte a las compras de cercanía, o sea, sí, sí, tenemos muchas cosas para mostrar. Así que, bueno, por supuesto, bien. Luis, aquí estoy. Bueno, gracias, gracias Cristina. Bueno, a ver, si no hay ninguna consulta más, podríamos ir cerrando, no sin antes mencionar o agradecer que nos están acompañando algunos colegas del programa de Centros Comerciales Abiertos, bueno, Polo, por supuesto, Luján, Karina, Nora, viejos conocidos. A ver, antes de completar, de cerrar, los invito a la próxima charla, el jueves que viene, o sea, la secuencia sigue así, tenemos el 19 de noviembre, el próximo jueves a la misma hora. Bueno, Nora va a hacer la presentación de Centros Comerciales Abiertos pensado desde la sustentabilidad ambiental. Hay una breve entrevista que le hicimos en estos días a Damián Dipache, que es director de la consultora Focus Market y también docente de CAME. Y la experiencia que se va a presentar es la de Rafaela, a través de Florencia Murier, que es la presidenta del Paseo del Centro. Eso va a ser jueves que viene. Después, el jueves 26, tenemos también la presentación del tema sustentable, pero desde la perspectiva comercial, con un docente de CAME educativo, Daniel Carballo, y la presentación como buena práctica del Centro Comercial Abierto de Tandil, ¿sí? Y por último, el 3 de diciembre tenemos la presentación de sustentabilidad desde el punto de vista social con una funcionaria del Ministerio de Trabajo, y es probable que yo participe también, y la presentación del Centro Comercial Abierto de San Justo, en la provincia de Santa Fe. Así que esto es lo que tenemos programado con Micaela y con Oscar para los sucesivos encuentros. Igual, bueno. Luis, una cosita, la idea también que estuvimos viendo con Oscar y con Luis era así. Este es el planteo inicial. Si ustedes llegan a tener temas que les puedan llegar a interesar o quieren que abordemos más allá de estos cuatro, obviamente abiertos todos los equipos para que los podamos conversar. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Cómo? Sí, Juan Carlos Muriel del Centro Comercial de Villa Constitución habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Nosotros, después de tanto tiempo, logramos que el intendente nos avale y con el anteproyecto de Centro Comercial a Cielo Abierto, y ahora le pedimos a CAME que bajen los técnicos, los arquitectos, para darnos una idea en conjunto con territorio, digamos, de acá de Villa Constitución, con la persona que maneja la parte territorial. Necesitaríamos que ustedes estén en tema, digamos, lo que nos interesa es eso, para que el apoyo, para que bajen a darnos ideas, nos avalen y lo hagamos lo antes posible. Esto lo venimos haciendo, digamos, desde el centro comercial, ya hace años que estamos con esto. Y bueno, ahora tuvimos el logro de que el intendente nos avale y está con esta partida que van a recibir ahora, va a ser destinada al anteproyecto. Así que pido que si ustedes reciben alguna nota o algo así, ahora lo pasamos a CAME, lo antes posible lo necesitamos para desarrollar esa actividad. Bueno, sí, Oscar Antonioni está en el... en el encuentro, en el chat, así que seguramente, y si no, le transmitiremos a quien corresponde también la inquietud de ustedes, ya que han logrado finalmente el aporte y el interés del municipio. ¿Sí?
Sí, Luis, hemos recibido la nota y mañana vamos a estar tomando. Ok, bien, excelente, excelente. Bueno, bueno, yo sigo con problemas con la cámara, pero si les parece, bueno, vamos cerrando entonces y los esperamos el jueves que viene, a la misma hora, a las 17, con las presentaciones que les comenté. Muchas gracias por haber participado en nombre del área de sustentabilidad y del programa de centros comerciales, y quedamos abiertos a las sugerencias y comentarios de todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, saludos a todos. So high.